Y hablo de Gabriel Mendoza, el juvenil de Quilmes que está del otro lado. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Bien. todo bien. Te enganchamos a la tarde descansando, viendo un poco de tele, tomando mate. ¿Cómo es tu tarde habitualmente? No, no, tenía turno, viste, para ir a la peluquería y salí sin el celular. Estaba sin batería y lo dejé y volví a la tarde. Llegué y me puse a tomar unos mates y mirar un poco de tele. ¿Tiraste algún caño ahí en la peluquería? ¿Hiciste algo raro o fuiste a lo clásico? No, lo clásico, como siempre. Muy bien, muy O bien. sea, no nos vas a sorprender con un color raro, viste que el otro día el 9 de Sacachispa tenía un color medio Sí, raro. Ah, por ahí fácil no. identificar. No, 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 nada de eso. Esta pregunta es clave. ¿Ya lo tenías agendado lo de la peluquería o lo hiciste porque apareciste en la lista de citados? Séme sincero, dale. No, no, ya tenía turno. Bueno, O sea, se lo pedí el lunes y me dijo venite tal día y bueno. te vamos a creer. Café. Te vamos a creer. Bueno, pero apareces en la lista y por supuesto debe haber sido algo grato para vos, una linda noticia. ¿Te la esperabas en esto de que hay una cierta rotación en el banco y en los concentrados? Y la verdad que estaba ahí en sí y no, viste, pero como venían rotando también tenía la esperanza de poder estar, viste, entre los citados y bueno, la verdad que muy contento por la citación. Yo decía cuando te presentábamos que por ahí te veo cosas del Chino Benítez en esto de ser zurdo, de patear muy bien tiro libre, de manejar la pelota detenida en general. ¿Lo hablaste con el entrenador esto? No, todavía no lo hablé, pero el otro día, viste, nos quedamos tateando y, viste, y me decía, viste, le pegás muy bien, tenés una pegada. No, no, Y no hubo un me quedaba consejo ahí. practicando ahí. ¿Eh? ¿Te bajó algún consejo, algo para mejorar, a dónde apuntar? Sí, me marcó ahí que algunas veces yo le pego tan fuerte y que la pelota no baja. Me dijo que si le daba un poco más de espacio, se entraba. Gaby, cuando el equipo se empieza a repetir porque está bien el rendimiento y sale casi de memoria, obviamente que está bueno, pero para el que no está jugando, ¿se siente más lejos? ¿Es más complicado cuando ve que se repite, se repite, se repite? La verdad que un poco sí, pero si el equipo anda muy bien, la verdad que tiene que seguir así. Pero cada vez, o sea, que no aparezco en la lista, sigo entrenando para estar mejor cuando me toque estar. Te tocó bajar un par de partidos, ¿no? Para jugar amistoso, creo que con Axel Batista también, con la cuarta, con la reserva, digo, para tener minutos y hoy apareces de vuelta en la lista. Digo, en ningún momento te dio esa sensación de decir, uy, si me bajan, hay que ver si después vuelvo. O sea, ¿tenías claro que era bajar para hacer fútbol, para tener minutos? Sí, eso lo tenía claro, viste, quizá acá no estaba teniendo, viste, tantos minutos en los entrenamientos y lo tomé así para no perder ritmo y seguir entrenando, que en cualquier momento podría estar entre los citados y bueno, ahora estoy acá. ¿Sentís que tal vez, porque muchas veces lo hablábamos esto con los futbolistas juveniles de Quilmes y demás, que en Quilmes sigue siendo necesario esto de un esfuerzo más, de un plus mayor siendo futbolista de divisiones formativas para aparecer, para tener un lugar? O charlando esto tal vez con otros compañeros y otros que ya han avanzado, ¿crees que hay más lugar que antes? Yo creo que sí, siempre tenés que dar un plus más para que se note que querés estar y estar ahí adentro. Yo creo que es así. Y en ese de estar ahí adentro, Gaby, ¿en qué lugar de la cancha te imaginas? Porque te hemos visto, a ver, con Nueva Chicago el año pasado, aquel amistoso con Argentino de Quilmes, algunos partidos de pretemporada, pero ahora Quilmes mutó un 4-3-1-2. ¿En qué lugar de la cancha crees que podría funcionar mejor? Y la verdad, como interno, me gusta jugar como interno y más con la cancha de frente, de tocar y pasar y romper hacia adelante.
ahí donde me siento más cómodo, sino también en un doble 5. Y en este proceso, desde aquel entonces que comentaba Dan y demás, ¿qué sentís que ganaste y qué sentís que todavía te falta seguir trabajando como para terminar de asentarte? Yo creo que tengo que seguir trabajando en la intensidad. Tengo que seguir trabajando en eso porque, o sea, hay equipos que son muy intensos y quizás no aguanto o me falta, viste, un poco así, pero creo que tengo que seguir laburando en eso y con eso creo que voy a tener más chance. Bueno, esperando tu chance, Gaby, entonces estás en la convocatoria, veremos mañana si tenés además la posibilidad de ir al banco y por qué no de sumar algunos minutos. Nos pone contento, esperamos que el nuevo look también te ayude a estar ahí y a sumar. Te mandamos un abrazo, Gaby, mañana nos estamos viendo en la cancha. Dale, muchas gracias, saludos a todos. Pasaba entonces de Juvenil de Quilmes, Gabriel Mendoza.